amigos, estamos hoy en un nuevo video para YouTube, haciendo mi primer unboxing. Aquí tenemos, ya nos acaba de llegar el paquete hace alrededor de 10 minutos. El día de hoy pues lo vamos a abrir y acompáñame a verlo. Ya tenemos por acá el unboxing. Vemos de que trae varios artículos, por ahí lo pueden ver. Aquí decía la zona, se la acabo de quitar. Pues nada, vamos a ello, a abrirlo. Vamos a ver que si viene bien empacado. Por acá se puede ver un agujero donde lo traía la bicicleta, ya que venía en bicicleta y a la hora de amarrarlo se rompió la caja. Pues lo vamos a abrir lentamente. Casi se cae. Pues aquí tenemos el primer artículo, que vamos a ver si las expectativas de lo que uno ve en internet son similares o nos llevamos una decepción. Tenemos de este lado el sartén. Este viene en forma de corazón. Habían tres diseños: corazón, estrella y una flor. Vamos a sacar, solo que vamos a ver aquí cómo sale aquí y aquí está. Pues está muy bien a la perspectiva. Pues vemos que es un sartén excelente en forma de corazón para hacer huevitos estrellados, panquequitos o lo que ustedes quieran, tartaritas de harina. Y pues la textura pues está bastante bien, no se dobla tan fácil, tiene mango de plástico para que uno no se queme. Pues ahí lo podemos ver, lo podemos observar, viene en su cajita indicando que es de huevos, podemos observar. Pues nada, lo vamos a guardar en su cajita. Después vamos a ver cómo salen en un nuevo video, haciendo otras. Vamos a guardar en su cajita, listo, y así es como viene la presentación. Ahora vamos a ver qué más viene por aquí. Vamos a ver si el trípode es un trípode flexible. Vamos a ver si es cubre las expectativas de lo que uno ve en internet, las imágenes. Pues trae como que si fuera foamy, se ve ahí como que si fuera foamy, es bastante flexible. Trae, es de plástico, lo que puedo notar que es de plástico. Por acá tiene el circulito donde se afloja y esto se le va dando forma. En la parte superior va enganchado el... Esto se gira, va enganchado para el teléfono. Ahí estaríamos. Alguien del público que me preste un teléfono, que tengan un teléfono, para ver cómo es que queda a la final. Ah, aquí hay uno. Tenemos un teléfono. Pues vamos a ver, esto entra aquí. Y pues nada, chicos, ahí está el trípode flexible. Entonces este ya se para como ustedes quieran, en forma de araña. Y pues a grabar, se ha dicho, el trípode flexible. Pues no lo hemos apretado bien por acá. Se aprieta bastante bien. Vemos de que no se cae. Vemos que no se cae. Es bastante flexible. Y pues cumple las expectativas. Cumple bastante las expectativas. Y bueno, no sirve para amarrar en la mano, sino que es para amarrar en otras superficies. Lo vamos a colocar por acá en forma de gusanito. Lo vamos a dejar por acá
Ahora bien, vamos, continuemos con la máquina de hacer algodón de azúcar. Bueno, hoy venimos, abrimos, nos interesa lo que hay adentro, no el paquete, no el empaque, puro holco. Y bueno, primero la vamos a arruinar antes de destapar. Bueno, necesitamos una llave o algo con que abrirlo. Veamos qué hay en las bolsas mágicas. Un peine. Una piedra. Una piedra, no sé por qué cargo una piedra. Un quetzal. Otro quetzal. Un cremino. Un elástico. Monedas, mi quincena. Un calcetín por acá, y ahora lo vamos a ir abriendo así. Vamos a ver, ábrete, 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 ábrete. Bueno, vamos a abrirlo por acá. Tan tarán, tarananana, tarará, taratará, tará. Bueno, amigos, aquí vamos a abrir la caja. Chananana. Enfócalo bien. Viene y... Bueno, comencemos a sacar las piezas. Amigos, vamos a comenzar. Vemos que viene un plástico que según la caja, lo que nos dice la caja es lo que va por aquí arriba. Lo de arriba es esto. Esto es aquí, arriba. Vemos que es lo de arriba para una selfie. Tómenla. Bueno, vamos con esto. Vemos que trae dos aislantes. Podemos notar, público. Vamos a colocar los aislantes por acá. Y vemos que por acá... ¡Oh! Trae palillos de madera. Podemos notar que vienen palillos de madera para hacer el algodón. ¡Oh! Pero me han estafado. Viene un palillo mordido. Casi podrido, no sé, comido, chupado, lo que ustedes quieran, pero viene el resto, viene bastante bien, en buen estado. Los vamos a colocar por acá. Ahora vemos que trae una medida que, al parecer, visto en videos de YouTube, en videos, en tutoriales, en recetas de cocina, esta es la medida para la máquina para hacer azúcar. Ustedes lo pueden ver, es una cucharada aproximadamente. Y bueno, hoy sí, nada más que decir, sacamos la máquina. Vamos a sacar la máquina, vamos a mover esto del lugar. Y ahora sí colocamos esto por acá y veamos la magia. ¡Voilà! Aquí tenemos lo que es la máquina, con un diseño vintage muy bonito de una carretilla con sus patitas. Si podemos apreciar, en la parte de abajo tiene como unas gomitas para que no se deslice en la mesa. Se le echa, se chupa y se pega. Y nada, trae su agarradorcito. Muy un diseño muy único. Su cordón para conectarlo a la energía eléctrica. Y nada, vemos por acá que esto es lo que da gira. Y aquí está el botón de encendido y apagado. Por ahí lo podemos observar. Y a la final esto quedaría así.
esto va aquí. Esto, según nos indica la imagen, va acá arriba. Va como que presionado, podemos ver. O lo estoy metiendo mal, yo no sé. Excelente, ahí estamos. Y vemos de que ya quedó igual que como viene en la caja, en la presentación. Así como está la presentación, lo tenemos por acá. Únicamente falta encenderla y disfrutar. Pero nada, veamos qué más hay en la caja. Trae otros dos aislantes. Aquí viene uno. Aquí llega otro. Y su instructivo o su manual dice Kuton Kundi Maker Instruction Manual. Primera página. No, esta es la segunda. Primera página dice Register before using this unit, save this instruction. Important safe words. Bueno, el manual viene en inglés. Lo que nos interesa es buscar cómo se hace. Como sea, figura 1. Ahí está, con figuritas, me entiendo. Aquí está, figura 1. La figura 1. Solo con la figura 1 nos vamos a quedar. Ahí está, dice figura 1. Ármelo, ármelo. Ya está armado. Figura 2. Dice, presione la cuestión esta. La cuestión esta pues ya está presionada, ya está colocada. Dice figura C, extraer con fuerza shooting growth sphere over steam. Pues en este caso ya viene puesto, lo vamos a extraer. Aquí está cómo se extrae, cómo quedaría. ¿Cómo quedaría? Entonces vamos a ver. Aquí para extraerlo trae una tuerquita que se le da vuelta con algún destornillador, desarmador o como ustedes le quieran llamar. Dice figura D, hay una parrillita, dice una que tiene una parrilla ahí. La parrilla la podemos ver que está ahí adentro, ahí se ve ahí está la parrilla por la parte de adentro. Y veamos figura E, dice que aquí están las piezas Breaking Words Down Tinner Orsir or Nicholson. Aquí están ya las cuentas esas y nada, ya no dice. Y solo aquí está, dice figura F, dice agarre la cucharita esta aquí, vierta azúcar. Aquí dice la G, que se le va a caer un poco. Dice por aquí, se puede ver que se cae un poco, ¿eh? Ahí. Y figura H dice, coma y disfrute y saboree su delicioso algodón de azúcar. Y así es como se termina el manual, el instructivo. Tenemos aquí la caja, veamos qué más nos dice. Dice, ponga azúcar primero, después enciéndala. Y después ya tiene su algodón de azúcar, dice las tres instrucciones. Y nada, chicos, ahí estaríamos. Ya tenemos la máquina de algodón de azúcar, esto no nos sirve. Y ahora tenemos los tres artefactos que venían en el unboxing. Y a la final nos quedamos con... El que más me gustó fue la máquina de algodón de azúcar. Vamos a hacer otro video en donde... estemos preparando el algodoncito de azúcar, viendo cómo sale, cómo es. Y quedamos para la próxima. Esto es el unboxing número 1 de Armando García. ¡Chao! Si llegaron al final del video, pues les agradezco por haber llegado hasta aquí. Una vez más, pues suscríbanse al canal para más contenido. Vamos a crear más contenido y... pues con este unboxing les voy a dejar el link en la descripción de la página donde lo compré. Muy confiable, la verdad. Entonces
Vayan, vean productos nuevos y es una página bastante confiable. Entonces ustedes pueden pedir sus productos y llegan alrededor de 1 o 2 días. Les dejo ahí, voy a etiquetar la en mi página de Facebook, en mi fanpage, voy a etiquetar la página donde compré los productos y ustedes pueden ver ahí variedad de productos, sin fin de utilidades de cocina, de tecnología, lo que ustedes quieran. Entonces vayan y no olviden comentar y suscribirse al canal, regálenme un me gusta y nada, chicos, esto fue todo. Muy agradecido con ustedes por haber llegado al final del video y nada, gracias, mil abrazos y continuaremos haciendo más videos. Hasta pronto, bye. Por cierto, vamos aquí en la bicicleta, vamos pedaleando en ese nuevo video, echándonos un colazo. Aquí vamos en la bicicleta con luces. Entonces, nada, chicos, que tengan un excelente día. No olviden suscribirse y cualquier cosa, regálenme un me gusta ahí al canal. Crezcamos y gracias porque ya somos más de 2000 seguidores en mi fanpage. Así que nada, hasta pronto. Chao.